La seccional de la Fiscalía en el departamento de Arauca asignó un fiscal permanente para el delito del microtráfico. Este trabajo se adelantará en conjunto con todas las autoridades de esta región del país. La Fiscalía General de la Nación respalda el lanzamiento del Plan 100 contra el microtráfico en el departamento de Arauca y a la vez dio a conocer que se asignó un fiscal destacado para estos casos. La Fiscalía General de la Nación se complace en informarles que esta estrategia implementada por parte de la Policía Nacional tiene todo el respaldo de la Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca. Igualmente, desde hace 2 semanas se encontraban destacados fiscales para respaldar esta estrategia, esta lucha contra el microtráfico en todo el departamento. Es así que se tiene un fiscal destacado para operaciones express en la capital Arauca e igualmente se tiene un fiscal destacado para el municipio de Saravena y otro igualmente para el municipio de Tame. El director de la Seccional de Fiscalías en el departamento de Arauca, Anderson Pinilla, manifestó que esta estrategia se trabajará en conjunto con la Policía, Ejército y la Armada Nacional. Esta estrategia conjunta con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional e igualmente la Armada Nacional, como lo ha mencionado el coronel, ya viene dando resultados. Inclusive desde el año inmediatamente anterior y asimismo no solamente está enfocada hacia el tráfico en menores cantidades, sino va dirigida del mismo modo al tráfico de estupefacientes en mayores cantidades. En ese sentido se cuenta con un fiscal con sede en la capital de departamento, un fiscal especializado en el tráfico de estupefacientes en grandes cantidades. El jefe del ente acusador dio a conocer las investigaciones sobre microtráfico en el departamento de Arauca. ¿Qué indican las investigaciones que se han adelantado por tráfico de estupefacientes en el departamento de Arauca? En primer lugar, que el departamento de Arauca no es productor de alucinógenos, sin embargo, es un departamento en el cual hay rutas de tránsito. Se ha identificado en los operativos realizados que hay algunas rutas que vienen del sur del país, específicamente del departamento del Cauca e igualmente del Valle del Cauca. Al parecer, las disidencias de la FARC estarían detrás del microtráfico en esta región del país. En los resultados operativos se ha evidenciado que sí existe algún tipo de relación con la disidencia del Frente Décimo que tiene presencia en este departamento. También entregó detalles de las últimas incautaciones de marihuana tipo creepy en esta región del país. El coronel ya les ha dado resultados de las incautaciones que se han dado durante este año. Tenemos incautaciones superiores a 100 kilogramos e igualmente del año inmediatamente anterior teníamos incautaciones de marihuana superiores a 2 toneladas. El microtráfico tiene diferente modalidad en Arauca y estarían utilizando las diferentes rutas para sacarla hacia Venezuela. El narcotráfico tiene diferentes modalidades. Está claro que por un lado tenemos unas rutas de tránsito que utilizan el departamento para el tráfico de estupefacientes en grandes cantidades, pero asimismo existe un mercado interno, un mercado en cada uno de nuestros municipios que esta estrategia busca atacar. Tanto el mercado del consumo del microtráfico como el tráfico de estupefacientes en grandes cantidades. Los operativos y los allanamientos se incrementarán en el departamento de Arauca con el fin de dar resultados y cerrarle el paso a estos delincuentes.